tomar la teta. Está muy lleno. No me dejan tranquila. No me dejan tranquila. Mira la trompita que pone. La misma cara de la bisabuela, mirá, qué lindo. ¿Tendrá sonido eso? Sí. Bueno, pues se hable. Digan algo. Sí, algo. Sí. ¿Cómo fue el parto? Y bueno, yo estaba anestesiada, estaba me anestesiaron de cintura para abajo y me taparon todo con una tela verde, así que yo no veía nada. Y tenía la anestesista que me hablaba y me iba diciendo lo que me estaban haciendo. Así que más o menos y le iba preguntando, y digo, y ya se ve, le dije yo al, no, todavía no, me hizo. Y después, y ya se ve, sí, ya salió. Y yo no sentí nada. Y después él lo dejaron ver todo. Y me la dieron a mí cuando me venía en la camilla para acá, para la pieza. Y estaban todos esperando. Después me la sacaron y no me la dieron más. Después se la quitaron las abuelas. Sí, las abuelas se peleaban y a ver quién la tenía más. Y ahora después llegó la bisabuela. Y no se la da a nadie. ¿Y el padre qué tiene que decir? Y el padre hace rato que no la tiene. Ya, bueno, mandarle un saludo allá, a ver si después lo miramos, a ver si se grabó. Sí, les mando un beso muy grande para todos. Y espero que les haya gustado a la Emi. Es preciosa. Y bueno, no sé, nos veremos en algún momento. Cuando la llevemos a España. Que vengan ellos. Chau, chau. Chau, chau, porque no, que vengan ellos, es chiquita para viajar. No, es chiquita. Preciosa. ¿Vos qué tenés que decir? ¿Vos tenés que decir y algo? Yo qué puedo decir, que cuando me diste la noticia de ayer lloraba de emoción, de alegría, de contenta. Yo digo, no voy a llegar. Me voy a ir y no van a ser. Ya cuando pasó el 19. Thank you.